You knew I'm a psycho. I told you I'm a psycho. Really, I'm a psycho. This is just for kicks. Continuamos con Alan Wade, American Nightmare, Pesadilla Americana. Si no recuerdo mal, lo dejamos cuando llegábamos a la zona del cine, del autocine. El autocine de Nike Springs. La noche se levanta. The Drive-In. El autocine, antaño lugar de morbosas fantasías en celuloide, ahora allí una exposición artística, y sin embargo es la búsqueda de un final más que una cultura, lo que trae aquí el defensor de la luz. Aquí estamos, en el autocine. Y hay 12 festival, Film Festival. Hablan de una especie de exposición artística, pero me llama la atención esto, la población que hay allí. El observatorio sigue estando, estamos en otro lado, allí lo tenemos. Es como si la gasolinera y el motel estuviesen por allí, y allí debajo hay que tener los ojos muy abiertos, Alan. Tenemos 17 páginas. No podemos saltar por aquí. Además, parece que a la oscuridad no le hace mucha gracia que nos alejemos. Las estrellas decía que estaban mal. No acabo de entender. Veamos un momento las páginas. Aquí, buah, tenemos dos páginas del autocine. Vamos a verlas. Alice, my wife. Alice, mi esposa, lo mejor que ha ocurrido jamás. Cuando sonríe, la oscuridad se ilumina. Por ello he hecho. Por ella he hecho muchas cosas que no hubiese hecho jamás. Nunca me importó si me hizo parecer tonto. Es fotógrafa y el mundo que ve a través de su objetivo es único y maravilloso. Ella tiene la visión de las cosas que otros no ven y sabe cómo hacerlas visibles a todos. Lo hizo conmigo también, me hizo ver las cosas que yo solo tenía siempre satisfechos. Ella siempre me vio con los mejores ojos posibles. Perfecto. Entonces tenemos el granadero. El granadero. Los poseídos siempre han sido testarudos. Tienen una cierta astucia animal, pero no eran muy inteligentes. Por esa misma razón prefieren las peleas en grupo. Las armas de fuego son demasiado complicadas para ellos. Por eso me sorprendió tanto aquel que me lanzó granadas. Pero por supuesto no son granadas de verdad. No hay anilla de la que tirar. No hay fusible que las active, solo oscuridad concentrada. El granadero, sí. Estamos en el autocine. Reanudar. Vale, tenemos tres localizaciones. El motel. Y tengo la sensación de que vamos a tener que volver a algunas de ellas. Porque es como que no me han dejado explorar más. El observatorio. Y ahora la tercera, el autocine. Estamos en la entrada, no hay ninguna puerta. Oigo una voz. Me va a amar porque yo le ayudé, me lo dijo. Ahora tengo golpes por todas partes. ¿Es una mujer? Oh,
It's you. Eres tú, es fantástico. That's fantastic. Are you okay? Go away. ¿Se encuentra bien? Lárgate, no, no te quiero. I want you. Pero te enfadarás si estás aquí, así que tienes que irte. Ya sabes, haré todo lo que quiera. Hay un halo de oscuridad alrededor de ella. Ya sabes que haré todo lo que tú quieras. ¿Vale? Te quiero tanto. ¿Sabías que el amor duele? ¿Ahora me vas a hacer daño? ¿Porque es lo que deberías hacer? Chica, tienes la oscuridad en el cerebro. Creo que puedo ayudarte si consigo encender las luces. No puedes volver a activar la electricidad, no está permitido, tú lo dijiste. Bueno, ¿dónde no debo ir para no volver a activar la electricidad accidentalmente? Es el edificio grande que hay al otro lado del autocine, pero está cerrado. ¿Dónde está la llave? Solo para saber cómo no hacerlo. Está en la pared junto a la caja registradora, pero no puedes, no puedes, no seas malo. Don't be bad. Hey, no problem. Oye, no hay problema. Solo voy a hacer otras cosas. Palabrita del niño Jesús. Intenta mantener la calma. Ya he visto estas cosas antes. Creo que estarás bien. ¿Por qué cuesta tanto pensar? Te ha tocado la oscuridad. Espero que no sea permanente. ¿Recuerda cuando estuviste antes aquí y me besaste y todo se volvió negro? Fue lo mejor. Escucha, esto es muy importante. ¿A dónde fue? Quiero decir, ¿dónde fui? ¿Me lo puedes decir? Cariño, no tienes que ir a ningún sitio. Ya estás aquí, estás en mi mente. Deberías estar dentro de mí. Deberías volver a tocarme. Ni loco. No es culpa tuya. Solo por si hay una parte de ti que se está alucinando en el momento, no es culpa tuya. Te prometo que haré todo lo que pueda para ayudarte. ¿Vale? Yo no. Por favor, vete. No hay problema. Solo digo que en caso que realmente tengas que escucharlo. Yo he pasado por esto. Creo que tengo arañas en los ojos. Creo que tú me las pusiste. Sí, creo que me voy a ir. Al lado de la caja, ahí están las llaves. Una radio. Ah, munición. Por cierto, llevo esto sin recargar. Chaquetas de seguridad. Vamos a poner la radio. Aquí estamos de vuelta con Os Gasgar y su manager Barry. Chicos, estáis de gira, reaparición, y estáis tocando mucho material clásico, pero también tenéis una canción nueva, ¿verdad? ¿Cómo surgió la canción? ¿Fue difícil volver a después de tanto tiempo? Estás de broma, estaban locos de ganas, se morían de ganas de poner a prueba sus músculos creativos. Ha pasado mucho tiempo, pero han estado aislados en esto. Retirados. No aislados. No, no, estábamos en el hotel y nos escapamos. Estábamos en la casa del doctor. Retiro, la casa del retiro. Eso, sí, eso. Están en el manicomio. Entonces, ya sabes, en realidad, cuando estábamos en el estudio, las cosas surgieron solas. Ahora la música ha cambiado un poco y los chicos están algo oxidados. Así que tardamos un poco en encontrar el ritmo adecuado. Pero oye, cuando lo encontramos, todo salió a pedir de boca. Y es una canción maravillosa. Se llama Balance of Life de Demons. En serio, creo que es el mejor trabajo. Y sé lo que estoy hablando. En serio, no sabía que eras productor. Bueno, esto ha sido mi primera vez, es decir, solo necesitaban un poco de apoyo, ¿sabes a qué me refiero? Quiero decir, no me malinterpretes, estos chicos son los mejores, pero esta es el siglo XXI, tío, las cosas han cambiado. Yo, ¿sabes? Me metí ahí y le ayudé a hacer todo lo que se sonaba guay. Eso parece todo un desafío, para nada, fue fácil, fui, como ya sabes, menearlo un poco, ¿me entiendes? Vamos, subir de otro nivel para reventarlo todo, bueno, ya sabes, vamos a animarlo un poco el sintetizadores. Solo eso, todo surgió en un pris, pero todo esto de Golos Asgard. Bien, queridos oyentes, ahora podéis juzgar vosotros mismos, aquí tenéis Balance Slice of Demons, oh yeah.
Bueno, no suena tan mal. Ah, mira, aquí se oye mejor. Hostia, la voz no parece la de los viejos, ¿eh? Vale, vamos a ver. Restablece la electricidad. El edificio grande al otro lado. El hombre se ha encontrado con esta gente, cuya integridad ha sido corrompida por el contacto malicioso de la oscuridad. Él mismo lo ha experimentado, pero la compasiva luz quedó la oscuridad de su cerebro. Voy a echar un vistazo por si encuentro alguna página. Y además tendré perspectiva si subo aquí arriba. El autocine, qué chulo. Ahí hay una caja. Munición, una luz. Allí hay una página. Allí. Y allí parece que hay otra. O munición, no sé lo que es. Vale, pues bueno, por lo menos cojamos aquella. Pasemos por la munición. ¿Puedo bajar por aquí o me pegaré un tortazo? ¡Coño! ¡Uah, qué rifles, tío! Aquí hay munición, pero ahora no me hace falta. 30 páginas. Tengo 17, creo. Y con aquella 18, ¿no? Vamos a cogerla. Vale, la leemos después. Me pica la curiosidad saber qué es esto. Yo he escrito estos souvenirs, Alan. Hay munición. Pero no necesito... No me lo puedo creer. Tengo que probarlo, tío. Tengo que probarlo, no sé si será muy efectivo o qué, pero... Pero tengo que probarlo. Lo único malo que tendré que disparar tiro a tiro, ¿no? Espero que por lo menos sea potente. Ahora lo sabremos. Pero... Uy, cómo tarda en recargar. Es potente, pero... ¡No! Y si fallas, estás vendido. A ver, está muy bien, pero... Nada comparado con algo con cartuchos. Fuerte es, fuerte es. No sé si volver a coger el rifle... No lo sé. Hombre, me siento mucho más seguro con el rifle. ¿Para qué os voy a engañar? ¿Pero estará aquí ahora? Sí. Vale. Pues vamos. Está muy bien que tenga haya escrito, tenga imaginación para haber puesto más armas. Lo único, Alan, que podías haber puesto algo así como un bazooka o un tanque, ya que te pones ahí, tener imaginación. Es normal que este rifle un tiro, una baja. Vamos a recoger munición. Y ahí
el proyector, la pantalla, entiendo yo. Los coches tienen luces. ¿Por qué hay tanto coche aquí? Si esto está como abandonado. Aquí estás. Está el héroe, listo para arreglar las cosas. Dios, este tío es demasiado poderoso para mí. Tengo que acabar con él como sea. ¿Esos son los que se dividen? Bueno. Coño. O sea que si les disparo rápido... No le di tiempo a dividirse. Va bien saberlo. Uf, cómo ha quedado el coche, tío. A ver, ¿dónde tengo que ir? Al edificio... Restablece la electricidad. El edificio al otro lado. Al edificio grande, había dicho ella, algo así. No me digas que aquí no hay nada. Vamos. Cables del tendido eléctrico. A ver. Munición. You are gonna shit yourself when you realize what I have done. Está ahí. Mierda. Creo que tengo que ir por ahí. Allí hay un edificio y la electricidad, los cables van hacia allí. Munición. ¿Y esto? Vale, vengala. Llevo un cuchillo en la mano. Está pillado. ¡Ostras! ¿Eso es una pistola? No. ¡Sí! ¡Qué bien hecho que está esto! Pero a este tío tengo que haberlo escrito, Alan. O sea, de alguna manera, tú has hablado sobre tu parte maligna, has escrito sobre él. Si no, no tiene lógica. A ver. ¿Y por el otro lado? Cuidado, cuidado, no quiero que estés cansado. Una caja. Toma. Y sin mira, ¿eh? Bueno, tenerla tiene. 20 páginas. Oh, me deben faltar pocas.
contar pocas. Vale. He cogido unas llaves. Esto es como una central eléctrica, o sea que tiene que ser aquí. Vale. Luz. Es aquí dentro. Uy, qué mal rollo me está dando esto. Mucha niebla, ¿eh? Puerta. No. La cargada por si surge la necesidad. Luz. Oh, perdón. Un momento. No, eso es munición, ¿no? Hostia, no me mola nada entrar aquí, ¿eh? Vamos. Alan. Valor. ¿Qué coño, laberinto? Una escopeta. La verdad es que en este entorno cerrado creo que me va a ir mejor la escopeta. I should be able to figure this out. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Dos en verde? ¿No? Genial. Pero lo he encendido, ¿no? Sí. ¡Oh! Estamos muy lejos para luchar con esto. Oh, 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 oh. Golpe fuera, ¿eh? Hemos venido por aquí, ¿no? Alan. Aquí, mejor. Ostras, ya sé que era el golpe. Está bloqueado. A luz. Vamos, vamos, vamos. Vale, cuidado con los rayos estos. La electricidad. Ahora, corre, corre, corre. Munición. Hay una puerta. Cuidado, cuidado, cuidado.
por aquí. No sé, está demasiado fácil, ¿eh? Saliendo. Sí. No me acaba de convencer. Vale. No tienes ni idea hasta qué punto estás jodido. Va a ser emocionante verte cuando lo descubras. ¡El granadero! El granadero del que hablaban las páginas. ¡Mierda! ¡Qué susto! No, esto no tengo más páginas, tío. ¿Cuántas tengo? No. No sé. Enciende las luces del edificio de los guardias. Vale. El edificio de los guardias, ¿cuál es? ¿Dónde estaba la chica, no? No. Mira el cine. Ah, es cuando ahorca ese. Uno de los primeros vídeos. Vale. Munición. Aquí no había nada. Por aquí ni siquiera he llegado a mirar. El proyector. Cine chulísimo. Una lástima que los autocines prácticamente hayan desaparecido todos. Porque era toda una experiencia, Como tenga 20 páginas, vuelvo por aquella caja por saber qué es, pero... Si encuentro una página aquí, pero no... Me está franqueando. Le tendría que haber... No haber venido solo por munición. Pues sí, eso parece. Al menos disfrutaremos de las vistas. Observatorio. Cualquiera se tira por ahí. Tendido eléctrico. Lleva a la central que acabamos de salir. Esa caseta no estaba cerrado, aquello no he podido entrar. Vale. Pues aquí no puedo subir, ¿no? Así no, Alan. Acuérdate que si no lo escribes no existe. ¿Dónde cojones estamos, Alan? No, ahí no se puede subir.
Me enciende las luces del edificio de los guardias. Vale, la caseta de guardias, la de la entrada, aquello de allí. O el donde estaba la chica. Así que vamos para allí. Cuidado. El autocine con el vídeo del maníaco este, el señor Chirridos. Por allí tampoco he ido. Bueno, hasta ahora me ha funcionado bien. ¡Hostia! ¡Mierda! Sabía que podía haber alguno. Estáis vendidos, tío. ¿Solamente vosotros? ¡Eh! ¡Uf! Treinta páginas. Esto ya... Ah, creía que lo había abierto. Bueno, lo que quería decir es que me gustaría... subir encima una roca, pero me está funcionando para tener más perspectiva. Cuidado con los cactus. No quiero estar quitándome. Es agradable, la oscuridad es muy agradable. La loca está, bueno, loca, la pobre está poseída por la oscuridad. Vale. Bueno, vamos a encender las luces. Y a ver qué pasa. Ah, aquí están. No. No, no. Oh, it's not. Eres tú. It's you. Me has ayudado. Did you help me? Looks like you're feeling better now. Parece que te sientes mejor. Sí, así es. Muchísimas gracias. No sé qué ha pasado. Estaba ese tipo. There was this guy. Antes de que digas nada, sé que me parezco a él, pero no soy yo. No lo soy. No te preocupes, no transmites la misma sensación que él. Él estaba en mi mente. Siento como si necesitara darme 50 duchas. Ese capullo quería entrar en la cabina de proyección. Hablaba de sobre arreglar las cosas para que el sol nunca volviera a salir. Dios, me parecía tan extraño cuando lo decía. Él entonces sonaba muy bien. No eras tú misma en la cabina de proyección, eso tiene sentido. Tengo que entrar ahí. Tengo el código de acceso para la puerta. Gracias. Me alegro de que hayas aparecido. Dijo que volvería cuando hiciera algunos preparativos de seguridad. ¿Te apetece contarme qué ha pasado aquí? Hay una exposición artística que se supone que inauguramos mañana. Yo soy la comisaria de la exposición. Me llamo... ¡Ah! Alan Wake. Joder, eres tú. Yo no. Quiero decir, te he visto en la gran pantalla. Yo conozco a tu esposa. ¿Conoces a Alice? Espera. ¿La gran pantalla? Si pusieron una película suya aquí, ¿qué coño te ha pasado? Y volviendo a Alice... Oh, Dios mío, sí, lo siento. Bueno, es una gran coincidencia que estés aquí. Hizo ese corto. Quiero decir que lo grabó hace años. Tú sales en él. Es parte de la exposición. ¿Salgo en una película? Sí, es como si quiera decir, solo son imágenes que grabó de ti en algún momento, pero que las convirtió en esto. Es como, bueno, una especie de homenaje, porque ya sabes, se supone que estás muerto o algo así. Ajá. ¿Alice está bien? How's Alice? Is she all right? She's
Está bien, diría yo. Dadas las circunstancias, la conozco muy bien. ¿Tú eres Alan de verdad? No puedo creerme que estés aquí. Nadie sabe qué te ocurrió, pero hay gente que dice que te ha visto. Ese no era yo. Solo se me parece. Como ya sabes. Sí, pero ese tipo es mucho más falso. Solo pensar en él me hace lo odio, pero hay algo en él. Ese, Dios mío, es tan siniestro. En todo caso, tú no eres como él. Para nada. Espero que puedas detenerlo. Si pudiese leer más lento, podría mejorar la entonación de las frases. Porque hay mucha entonación, muchos silencios, y el tema es que leo muy rápido porque no sé cuándo va a desaparecer el texto, porque a veces hablan demasiado rápido para lo que es leerlo. Vamos a revisar. Tengo que ir a la sala de proyección. Entra en el edificio de proyector. Algo me dice que no va a ser muy fácil. Pero hay que intentarlo. O sea, este edificio. Oh, oh. That's the security system? I guess it was too much to hope for an alarm and a fat rent-a-car. Era demasiado para pedir una alarma, de hecho. ¿Qué es esto, tío? Destruye las fuentes oscuras. Solo se me ocurre una cosa. Mira, tengo 20 hojas, o sea que tendremos que ir allí donde hay. Oh, oh, oh. Vale, entra en el edificio, pero antes vamos a hacer un viaje rápido con 20 hojas a abrir el maletín. Estaba aquí al lado, ¿no? Bueno, no tan al lado. Era ese, si no... Uf. Corre más, Alan. Está más entrenado, ¿eh? ¡Oh! Un M16. ¡Oh, qué bueno, tío! Vamos. ¡Qué bueno! Alan, vamos muy bien armados. No tiene nada que ver con lo de antes, ¿eh? Con tu aventura hasta ahora. Y mira, mira. Mira lo que tenemos aquí. Perfecto. Vale. Tengo el código. Hostia, es que se me hace hasta raro ver munición y no hacerle ni caso porque estoy a tope. Vamos a ver.
El defensor de la luz puede notar el fragmento de la señal en su bolsillo, el arma que puede cambiar lo que suceda. Está incompleto, pero eso es todo lo que tiene. Consulta el manuscrito. En una hora, tardía la noche, el verano casi había llegado a su fin. Es evidente que voy a ver qué es esto. Musiquita Langway, pero es un coche. No lo estoy manejando yo. El azul le parece. No sé, estoy mirando por si pasa algo, por si cambia la imagen. Y si me alejo, sigue. Era una hora tardía de la noche, las 9:13. El verano casi había llegado a su fin. Enero, mayo, agosto. Se ha encendido la luz. Entonces la hora, lo mismo. Un momento. Hora. Tengo que tiene muchos años. Sí. Las 11 de la noche. Game ready. Oh, hell, this isn't going right. ¿Qué es esto, tío? El chirrido se está riendo. Se ha estrenado algo, ¿verdad? Es una pena que no te sirva nada. Soy el mejor que tú nunca serás. Tengo un tiempo del mundo. Todo lo que posees va a ser mío. Tu vida, tu esposa. Tengo todo el tiempo del mundo. ¿Qué vas a hacer para impedirlo? El sol nunca volverá a salir. Puedo seguir así eternamente. Show yourself. Revélate. Whatever you say, buddy. Lo que digas, colega. Buah. Es muy poderoso, tío. Y yo con una linterna, tío. The rush of darkness is unstoppable. La acometida de la oscuridad es imparable. El mismísimo tiempo gira y se desgarra, arrastrando al defensor de la luz con sus corrientes de oscuridad. Vuelve a entrar en el mundo, pero ahora vuelve a ver la trampa y tal y como es, el laberinto sobre sí mismo. ¿Estoy aquí otra vez? ¿Me ha vuelto a enviar? ¿Esto era el principio? Don't worry.